Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Qué gusto que estemos nuevamente en esta reunión. Así que, pues haciendo siempre el esfuerzo de conectarnos a esta hora, muy probablemente acaban de llegar al cansancio, pero es la mejor inversión que está haciendo de su tiempo. Así que vamos a continuar desarrollando las lecciones correspondientes. Perdón. Y para este día, pues corresponde la definición de nombres de celdas y rangos de celdas. Utilizaremos entonces la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos. Adicionalmente, introducir a la hoja de cálculo. Bien. Se nos dice que hasta el momento se ha utilizado un estilo de referencia como la referencia natural que utiliza el programa. Por ejemplo, B1, C1, el nombre de la forma de las celdas, que naturalmente, o su nombre predeterminado que tienen las celdas en Excel. Más ahora veremos que se pueden crear nombres descriptivos que represente adecuadamente los datos reflejados en una tabla. Se pueden utilizar entonces nombres en una fórmula. Se desarrollará un ejemplo que usted puede observarlo en esta imagen, dice igual suma, y estamos acostumbrados a ver rangos, por ejemplo, B1, dos puntos, B12. Pero en este caso hay un nombre que puede ser un rango de celdas o una celda. Y también aquí puede observar que se ha nombrado las celdas y ya no se reflejan rangos como estamos acostumbrados a verlo, sino los nombres. En algunas ocasiones se nos facilita este trabajo. Y en estas imágenes podemos ir observando que podemos tener la suma, ese rango previamente se le ha asignado un nombre, suma enero, coma febrero. Y nosotros asignamos nombres a celdas que describan su contenido. Nos muestra dónde encontrarlo en la pestaña Fórmulas. Grupo de trabajo, nombres definidos. Aquí está la imagen donde vamos a estar trabajando con este grupo de herramientas. Este cuadro de diálogo que es para asignar el nombre nuevo. En este ejemplo se ha asignado un nombre que se llama trimestre 1. En el ámbito generalmente un libro. Y luego veremos las otras opciones. Comentarios que son opcionales en el caso que quisiéramos describir qué hace ese nombre, que a qué se está asignando o por qué se está asignando. Y la referencia de ese nombre se refiere a, y nosotros seleccionamos cuáles son las celdas que van a contener ese nombre de trimestre 1. También puede crearse constantes. Sabemos que las constantes son valores que sirven para definir cantidades que no cambian con frecuencia. Podemos crearlos colocando el nombre, tal como se nos apunta en la flecha y en el cuadro. Podemos crear un nombre de celda que se llame is
Y en se refiere a, ponemos el valor constante que hace referencia a ese nombre. Ya lo veremos en la práctica. Bienvenido a tu clase de Cristian. Este día vamos a trabajar con el administrador de nombres, así como también con el uso de las constantes. En este video vamos a aprender a trabajar con el nombre, el administrador de nombres en Excel y la creación de constantes para poder utilizar estos tres elementos en operaciones matemáticas o en operaciones de cualquier índole en Excel. Primero que todo, mencionarles que el cuadro de nombres se encuentra aquí en el izquierdo. Por ejemplo, tenemos, si le damos clic aquí en la celda B4, podemos observar que aquí en el cuadro de nombres nos aparece B4, que es el nombre de la celda o más bien la ubicación. Si nosotros hacemos la selección de un rango, también se va a nombrar este cuadro porque es la primera celda que se estaría seleccionando en nuestro rango. Para poder utilizar los nombres, también podemos irnos a la pestaña fórmula. Aquí en el grupo de trabajo, nombres definidos, tenemos este que se llama administrador de nombres. Le damos clic, nos aparece esta ventana. Por aquí ya tenía yo un nombre o un rango ya nombrado. También podemos eliminar, modificar o incluso podemos grabar uno nuevo. Primero que todo, vamos a eliminar este para poder volver a grabar. Lo podemos hacer directamente desde el administrador de nombres o desde la hoja de cálculo. Vamos a cerrar por el momento este administrador de nombres y lo vamos a hacer directamente al cuadro de nombres. Para ello, vamos a seleccionar el rango que queremos nombrar. En todo caso, quiero nombrar a los empleados. Empleados del 1 al 7. Luego de seleccionarlo, me voy a dirigir al cuadro de nombres y aquí le voy a colocar el nombre, empleados. Después de colocarle el nombre, tenemos que darle Enter. Como pudimos observar, el cuadro de nombres hace una pequeña pausa intermitente y eso quiere decir que estamos grabando el nombre de ese rango. Podemos ir a comprobar que el nombre ya está grabado. Aquí en el administrador de nombres, repitiendo la ruta, fórmulas, grupo de trabajo, nombres definidos. Damos clic en administrador de nombres y aquí tenemos ya el rango que hemos seleccionado con su respectivo nombre. Vamos a grabar otro más desde aquí del administrador de nombres. Vamos a darle clic aquí de nuevo. Se nos abre esta ventana de diálogo. Aquí vamos a estar colocando el nombre, en todo caso. Yo le voy a colocar aquí el nombre de sueldo base. Cabe aclarar que en el nombre de rangos no podemos dejar espacios, ya que estos espacios nos van a crear ciertos conflictos. Si le damos a aceptar, por ejemplo, nos va a dar un error. Entonces, para poder simular el espacio, tenemos que colocar un guión bajo o también un guión medio, o simplemente no colocar espacios y dejar las palabras unidas. Vamos a colocar entonces sueldo base. Aquí nos aparece un ámbito, libro, referencias. En este caso lo vamos a dejar como libro, sin ningún comentario. Y se refiere a, aquí podemos observar que hay una referencia que está desde B5 hasta B11. Ya que teníamos seleccionado estas celdas cuando empezábamos a trabajar con un nuevo nombre. Pero para poder cambiarla basta con borrar esta parte. Darle clic y mantener el cursor aquí en la casilla donde dice se refiere a. Nos vamos a ir al área donde queremos nosotros seleccionar para grabar ese nombre. En todo caso lo vamos a hacer aquí en los sueldos base. Y listo. Ahora le vamos a dar a aceptar. Y automáticamente ya vamos a tener todas las celdas que seleccionamos con un nombre sueldo base. ¿Para qué nos va a servir este nombre sueldo base? Cerremos el administrador de nombres. Vámonos aquí abajo, nos quedamos en el total y podemos nosotros buscar una función, por ejemplo una suma, y colocar nuestro nombre de rango. Aquí ya nos aparece sueldo base, le damos doble clic, cerramos paréntesis y le damos enter. Eso hace que automáticamente se sumen
todos los valores que hemos seleccionado y que hemos nombrado como sueldo base. A esto le llamamos entonces nombres de rango. Podemos grabar esos nombres directamente al cuadro de nombres o utilizar el administrador. Recuerda que los nombres y las constantes podrás utilizarlos más adelante para poder utilizarlos en operaciones matemáticas. Te agradezco la participación en esta clase. No te pierdas el próximo video. Muy bien. Ya está disponible entonces la plantilla. Hacemos el respectivo ejercicio. Tenemos el archivo disponible en plataforma para hacer la práctica. Es una planilla con empleados, sueldo base, algunos porcentajes de descuento y sueldo líquido. Aquí hay algunas fórmulas. Y nos interesa entonces estar en la pestaña Fórmulas, en la categoría de herramientas, nombres definidos. Tenemos administrador de nombres, asignar nombre, utilizar en la fórmula, crear desde la selección. Ya pudimos observar que si presionamos en administrador de nombres, cuyo método abreviado de teclado es Control-F3, dice crea, edita, elimina y busca todos los nombres usados en el libro. Los nombres se pueden usar en fórmulas como sustitutos para referencias a celdas. Por ejemplo, igual sum mis ventas. Mis ventas es un nombre de rango. En lugar de igual sum o suma C20 2.C30, ese es el rango que se llama mis ventas, por ejemplo. Cuando se presiona en administrador de nombres, aparece aquí la plantilla, ya traía estos nombres asignados. Y en este administrador de nombres aparecen los nombres de celdas o rangos de celdas, los valores que pertenecen a ese nombre, valor 0.0625 para AFP, se refiere a ese valor y está siendo utilizado en un ámbito de libro. En este libro se va a utilizar esos nombres que se asignan. Y allí están los nombres. Empleados es otro nombre y dice que el valor que tiene el nombre empleados son los empleados que figuran aquí. Empleado 1 hasta el 7. Se refiere al cuadro de nombres en el libro de, en un ámbito de libro. Aquí se refiere o hace referencia al rango de celdas de la B5 a la B11. Y el otro nombre que se llama IS, ahí están los valores correspondientes, renta, sueldo base. Sueldo base. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, solo una consulta. En el fondo, que no sé cómo quita y pone lo que es el fondo blanco atrás de del cuadro, o sea, que no se vean las otras celdas de Excel. Ah, sí. Fíjese que se lo voy a hacer aquí en otra hoja. Bueno, aquí se lo voy a hacer. En la pestaña Vista aparece esta opción que dice líneas de cuadrícula. Está activada. Bueno, aquí creo que se le ha puesto fondo a este archivo. Creo que es, dudo que se le haya puesto un color de relleno. Ah, bueno, ¿cómo no? Sí tiene el color de relleno activado blanco. Voy a probar en este rango que tengo seleccionado. Le voy a presionar aquí donde dice sin relleno y observen lo que pasa. Ya se dio cuenta.
que lo que tiene es un relleno blanco. Entonces, a pesar de que yo me vaya aquí a la pestaña vista, y fíjese que está activada las líneas de cuadrícula. Digamos que en una razón simple deberían de verse. Pero en este archivo de práctica tiene aplicado, me voy a ir a la pestaña inicio, voy a ir a la herramienta color de relleno y tiene aplicado un color blanco. Entonces yo me doy cuenta de esto porque una está activa, ¿verdad? Y otra es que si yo presiono sin relleno, observe que ahí están las líneas. Entonces, esa sería una forma, ¿verdad? Y de allí, pues, me voy a ir a una hoja nueva para que pueda verlo un poco mejor. Aquí siempre nos van a aparecer las líneas guías. Si yo me vengo a vista y desactivo la cuadrícula, ya no me aparecen las líneas guías. Pero en este ejemplo de la plantilla, tiene un relleno blanco. No sé si se logró comprender esta situación, compañera. Sí, es que lo que pasa es que yo tomo nota en el mismo archivo y pensé que era igual, de por eso no puedo avanzar aparte de la caos. O sea, tengo bien reducido el espacio como para trabajar en la hoja y no sé cómo quitarlo. Vaya, por ejemplo, en este ejemplo, que nos aparece aquí la parte gris, ¿verdad? Tanto aquí a la derecha como abajo. Ahí lo que podemos hacer es que voy a seleccionar desde la K y voy a asumir, lo que hice fue como arrastrar. Y si usted se fija también, en alguna ocasión, cuando estuvimos viendo los métodos abreviados de teclado, vimos esta parte donde el cursor aparece, el puntero, el tipo de puntero aparece con doble raya. Entonces yo allí puedo presionar clic derecho o puedo hacer doble clic. Ok, o presiono clic derecho, presiono mostrar y ya nos aparecen las otras columnas. Lo que pasa es que estaban ocultas. Y lo mismo sucede en la parte de las filas. Lo que ha sucedido es que están ocultas. Entonces vengo, selecciono el 13, pero arrastro, haciendo de caso como que voy a seleccionar más abajo. No se mira, pues, pero cuando hago eso, ya puedo presionar clic derecho, mostrar, y ya se nos muestran las filas que estaban ocultas. Entonces, no sé si le comprendí, compañera, si le ayudé con eso. Sí, sí, ingeniera, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, regresando aquí a la pestaña fórmulas, estábamos en esta herramienta de administrador de nombres, y viendo, ¿verdad?, que ya hay nombres asignados en esta plantilla. Por ejemplo, sueldo base dice que los valores que tiene son estos valores que muestra el cuadro. Y la referencia es de C5 a C11. Y aquí está, correcto, ¿verdad? Entonces, aquí mismo yo puedo seguir creando nuevos nombres. O puedo modificar, selecciono alguno. Y lo modifico. Aquí modifico su nombre, le pongo algún tipo de comentario, modifico la referencia, puede ser, o elimino los nombres, ¿verdad? Puedo hacer eso. Lo voy a cerrar. Aquí también se pueden asignar nombres, definir nombres. Aquí aparece algo de manera automática porque yo estoy ubicada en la celda que dice planilla, que se llama, en el cuadro de nombres, se llama B2. Entonces, cuando voy aquí en asignar nombre, definir nombre, en el caso que yo quiera definir un nombre, ya me aparece automáticamente, pero quizás en este caso no va a ser tan funcional que asigne un nombre planilla, porque probablemente no lo vaya a utilizar en algún cálculo matemático. Entonces, esto nada más por ejemplo.
aplicar nombres, pues aquí aparecen los que ya están, ¿verdad? Por ejemplo, omitir tipo de referencia relativa absoluta, usar nombres de filas y columnas, veamos que aquí en opciones, omitir nombre de columna si es la misma, omitir nombre de fila, orden. Usualmente estas opciones casi nunca se utilizan, nos enfocamos más, bueno, el orden de los nombres, fila, columna, columna, fila. Nos enfocamos más en el nombre que vamos a utilizar y si lo vamos a utilizar en una fórmula que es donde es más funcional, porque no es lo mismo hacer una función de un rango que a lo mejor en una base de datos extensa yo no pueda como determinar así exactamente o cueste mucho, ¿verdad? Asignar o encontrar rangos de datos. Entonces, ahí es donde se hace bien funcional la aplicación de nombres. Utilizar en la fórmula. Vea que aquí aparecen los nombres que ya están asignados. Aquí dice pegar nombres. Voy a irme a la hoja 2. Voy a irme aquí a vista, voy a habilitar las líneas de cuadrícula. Estoy bien acostumbrada a ver las líneas mientras trabajo. Se las quitamos hasta que ya vamos a hacer una presentación o algún tipo de impresión o algo así. En lo particular, ¿verdad? Estoy bien acostumbrada a eso, pero pues esto puedo utilizarlo como sea. Entonces, quiero irme aquí a la pestaña fórmulas para utilizar en la fórmula y voy a seleccionar aquí donde dice pegar nombres. Y voy a ponerle aquí pegar lista. Aquí están los nombres ya asignados, pegar lista. Y lo que hace esto es que yo me dé cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son los nombres y cuál es la asignación o los valores que están asignados a estos nombres? Entonces, para FPE tiene este valor está asignado a este nombre, este rango está asignado a este nombre, este valor a los nombres correspondientes y el rango a este nombre. ¿Por qué hice eso? Porque quiero borrarlos. Me voy a ir al administrador de nombres, quiero borrarlos porque quiero que los hagamos. Y también podemos darnos cuenta que aquí en este cuadro de nombres aparecen unos nombres también. Bien. Voy a irme al administrador de nombres. Y voy a eliminarlos para que los hagamos. Los elimino y confirmo que deseo eliminar el nombre AFP. Selecciono, eliminar, aceptar. También puedo seleccionarlo de una vez con, lo hice con shift presionar más la flecha hacia abajo y así voy seleccionando si tengo muchos nombres y así los elimino de una vez y ahora ya no tengo nombres asignados. Desde aquí puedo crear un nuevo nombre o también puedo crear seleccionando, por ejemplo, el rango de datos y aquí asignarle el nombre. Ahí le puedo poner empleado, que también puedo hacerlo. Cuando hago clic en el nombre, ya me aparece empleados y cuando lo selecciono, se selecciona automáticamente el rango que se seleccionó previamente al que le queríamos dar nombre. Luego, aquí en administrador de nombres, puedo observar que ya está el nombre que yo asigné.
Digamos que acá le voy a hacer un pequeño cambio a esto. Sabemos ya que con utilizando referencias relativas y absolutas, usted aquí puede hacer un cálculo de esto, del sueldo base, por el valor de arriba, una sola vez, y en ese momento aprendimos a hacer las multiplicaciones de este valor por esto de aquí, y para que en cada intercepción pueda resultar. Ese lo hicimos cuando vimos el tema de referencias. Ahora, mire, por ejemplo, aquí hay un error. Dice nombre. Si vemos la barra de fórmulas, o presiono F2, dice que está utilizando la función suma con un nombre que se llama sueldo guión bajo base. Perdón. Pero como esos nombres los eliminamos, por eso es que nos está dando error, no nos está haciendo la suma. Porque ese nombre se eliminó, ese que se llamaba sueldo guión bajo base. Entonces voy a borrar ese, es lo que hay en esa celda C2. Y puedo volver a asignarlo. La otra manera, vale, voy a borrar nuevamente este nombre. Ya usted, lo voy a eliminar otra vez para mostrarle otra forma. Ya usted sabe que se asignan nombres desde el administrador de nombre nuevo o de el cuadro de nombres, escribiéndolo directamente. La otra forma de asignar nombres es que yo seleccione todo el conjunto de celdas que me interesa darle nombre a los rangos desde su título. Pudo ver antes que yo solamente seleccioné esta celda que yo quería que tomaran un nombre. No seleccioné el título. Pero para este ejemplo voy a seleccionar los títulos de los rangos de celda. Y aquí está esta opción que dice crear desde la selección. Y me dice que va a crear nombres a partir de los valores fila superior. Y es correcto, yo quiero que a la lista de empleados, a todo ese rango se llame empleado. A los sueldos base se llame sueldo base. Aquí está activada la columna izquierda. Lo que va a pasar si yo dejo activada la columna izquierda es que me va a tomar que el valor de empleado 1 va a ser 1524, el valor de empleado 2 va a ser 933. Eso sería. En este ejemplo, podría dejar las dos cosas activadas. Puede ser. O solamente dejar activada la fila superior. Voy a dejar las dos para ver qué sucede. Presiono aceptar. Aparentemente no pasa nada. Aparentemente, pero si yo me vengo al administrador de nombres, he observado que a cada empleado me le ha asignado el valor. ¿Por qué? Porque le dejé activada la columna izquierda. Entonces le asignó estos valores a cada empleado, que es su sueldo. Y a sueldo base, esto que está en el título, le asignó el rango de sueldo base. Puede ser funcional. Por ejemplo, lo voy a hacer acá. Observe otra cosa. Voy de nuevo al administrador de nombres. Tal como se nos dijo en el video, los nombres de celdas o rangos de celdas no pueden tener espacios en blanco. Entonces, Excel automáticamente le asigna un guión bajo al nombre. Ahora, ¿puedo hacer otra vez la suma? Si no la hubiese borrado, ya hubiera funcionado. Pero lo vamos a hacer otra vez. La función suma.
y escribo cómo se llama. Y me aparece en la parte de abajo que se llama sueldo base. Y ya me está marcando la celda que va a sumar. También podemos hacer que suma. Aquí hay una opción que dice utilizar en la fórmula. ¿Qué quiero utilizar en la fórmula? Sueldo base. También puedo hacerlo así. Y ya no estoy haciendo como la suma acostumbrada. Imagínense que sea mucho. Imagínense que sea mucho, mucho. No voy a venir a hacer esto y seleccionar todo. O simplemente escribirlo, ¿verdad? Y vea que me está dando un nombre. Fíjese que yo selecciono las celdas y no me está dando o mostrando un rango de la C5 a la C11, sino que me está mostrando un nombre. Pero ahí también me está mostrando, me ha tomado el valor de empleados. O sea que también ha funcionado porque le dejamos activo cuando le dijimos aquí crear desde la selección, le dejamos activas las dos casillas, tanto fila superior como columna izquierda. Cuando veo el cuadro de nombres y por ejemplo selecciono empleado 1, me marca, me ubica directamente al valor que tiene asignado ese nombre de empleado 1. Empleado 2 y se ubica allí. Empleados. Empleados también me ha tomado ese rango y sueldo base también ha tomado ese rango. Entonces, en muchas ocasiones es más fácil. Ahora, aquí ya les dije que usted lo puede resolver por referencias relativas y absolutas cuando vimos ese tema. Pero también aquí podemos hacer que, vale, digamos que voy a escribir empleado 1. Ahí aparece la lista de los nombres que se han asignado. Empleado 1 por este valor. Y en efecto, ¿verdad? Como cuando en matemática nosotros hacemos como demostraciones. En las demostraciones casi nunca se utilizan números concretos, sino que nombres para hacer demostraciones matemáticas. Como para hacer deducciones de cómo sale una fórmula o algo así. Pero también podemos hacer que no lo multipliquemos por este valor de aquí arriba, sino que le asignemos y eso... Voy a, como ya están los valores aquí, ISTRE 25, renta 10%, AFPC 25, voy a seleccionar todos esos valores, este rango que está aquí. Y aquí me sirve venir aquí donde dice crear desde la selección. Y automáticamente me deja marcada la columna izquierda. Y eso es lo que queremos. Que los nombres que están en la columna izquierda les asigne estos valores, o más bien, estos valores sean asignados a estos nombres que están acá. Entonces, cuando presionamos aceptar, aparentemente no pasa nada, pero nos vamos al administrador de nombres y vea que ya se ha asignado el nombre IS. Ok. El nombre IS. Vamos a ver. Ah. Y nos ha asignado exactamente lo que tiene el cuadrito. IS 325. Ha tomado el nombre que tiene. Renta 10%. AFP, aquí está en orden alfabético, 625. Entonces yo puedo venir y decir, ok, empleado 1 multiplicado por IS. O lo escribo o lo selecciono. Allí no hay ningún número, puros nombres. Y funciona. Vamos a ver si lo arrastro. No, no funciona así porque como...
me sigue tomando el empleado 1, ¿verdad? Entonces, para este caso, podríamos hacer, por ejemplo, que... pues allí mejor no vayamos, en este caso muy probablemente no funcione que vayamos poniendo el nombre del empleado. Aquí nos hace falta, porque lo repite, ese no lo va arrastrando. Aquí no va creando patrón porque se está basando en un nombre. Entonces, podríamos hacer que, pues que trabaje con esa referencia. Vamos a ver cómo nos funciona así. Multiplicado por el is. Que ya tiene, ya sabemos que podemos estar confiados de que ese valor es justo el que nos está seleccionando. Y vamos a ver si ahora arrastro. Ajá, siempre nos toma el valor de A1. Aquí es donde no nos funcionó que dejáramos activada la columna de la izquierda. ¿Verdad? Porque me va a ir arrastrando el valor de empleado 1 y no, a pesar de que yo le digo que tome esta referencia, esa referencia, si yo quiero asignarle un nombre, sí está correcto, pero si yo quiero hacer como el arrastre, ahí es donde no va a funcionar. Entonces, en algunas ocasiones, esto de la columna izquierda debemos que tener como cuidado y pensarlo mejor, ¿verdad? Si me servía asignar un nombre a este rango para que se le asignara sueldo base. Entonces podemos hacer que me voy al administrador de nombres y digamos que estos nombres para el caso, para el ejemplo, no están siendo tan funcionales. Entonces podemos hacer, o voy a hacer otra prueba más. Voy a escribir C5. Polis. Ahí solo puedo comenzar a escribir y seleccionar. Ahí como es corto, pues no hay problema. Aquí pues yo puedo escribirlo. El C5. ¿Podría eliminar esos nombres? ¿O quedarme yo con...? Aquí lo que hice fue escribir la celda. Porque cuando lo hice para que me agarrara la referencia, allí es donde no nos ha funcionado. Pero si lo hacemos escribiendo la referencia, entonces ahí ya podemos hacer para que Excel tome el patrón y puedo ir verificando en la parte de arriba que la referencia relativa, que Excel ya la toma como un patrón natural, y el is, que es un valor constante. Sin embargo, voy a eliminarlos. Voy a ir al administrador del nombre, aquí en empleado 1, con Shift y la flecha hacia abajo para seleccionar. Los voy a eliminar. Y me voy a quedar con esos nombres. Este 10% es la renta. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto, selecciono, vea que hoy ya no tiene, como ya le eliminé los nombres, ya me toma la referencia como tal, multiplicado por la renta. Aquí aparece. Y si yo presiono Enter, pues allí puedo confiadamente saber que ese valor que tiene una palabra que se llama renta, tiene asignado el valor del 10%. Lo mismo ocurre con la AFP. El sueldo base multiplicado por AFP. Entonces, en algunas ocasiones es más fácil utilizar nombres. Entonces, ahí ya tenemos los valores y ya tenemos la planilla realizada. Estas fórmulas ya estaban donde dice que C5, que es el sueldo base, menos los descuentos. Es el sueldo líquido. Así que eso es básicamente la utilización de los nombres.
Entonces, si tengan alguna pregunta hasta ese momento. En esta pestaña fórmulas, ya vimos el administrador de nombres. Podemos revisarlo. Podemos crear nuevos nombres, modificarlos, eliminarlos. Ya vimos que también aquí se pueden asignar nombres y definir nombres mediante este cuadro de diálogo, en el que igual aquí también podemos asignar nombres. El ámbito casi siempre va a ser libro, a menos que usted quiera que sus nombres solo se manejen en una determinada hoja. Esto es los nombres de las hojas que contiene el libro que estamos trabajando. Y la referencia, hay que seleccionar el rango al que va a pertenecer el nombre. Utilizar en la fórmula, ya lo vimos. Pegar nombres, ya lo vimos, que es lo que hice acá. O que sencillamente, por ejemplo, yo hago aquí una referencia del sueldo base multiplicada por, y me vengo aquí. Si no quiero escribir, utilizar en la fórmula y digo AFP, lo selecciono, y también es otra manera de que nos aparezca en la fórmula. Y crear desde la selección, que lo vimos también utilizando estas dos columnas y el valor de esta tabla. Cuando decimos crear desde la selección, tengo que analizar bien qué nombres quiero que me tome. Los de la fila superior que se activaron en este ejemplo o los de la columna izquierda que las activamos para este ejemplo. Entonces aquí tiene cuatro opciones posibles en las que usted quisiera asignar nombres a rangos. En esta pestaña fórmulas hay muchas cosas más. Por ejemplo, aquí dice insertar función, que es la misma herramienta que tenemos aquí en la barra de fórmulas antes. Está este botoncito de FX, insertar función, en el que nos aparece el cuadro de diálogo, insertar función. Podemos aquí buscar una función y aquí nos muestra la categoría. Aquí lo que está haciendo es mostrándonos las funciones usadas recientemente. O puedo seleccionar una categoría. Aquí nos va a mostrar todas las funciones de las que dispone Excel. O qué categoría quiero localizar. Financiera, funciones financieras, funciones de fecha y hora, funciones matemáticas, etc. Una breve ayuda. Y le va a aparecer ayuda sobre esta función. Usted quiere algunos ejemplos de una determinada función, presiona donde dice ayuda sobre esta función y le va a abrir un sitio de Microsoft en el que le da unos ejemplos de cómo puede ser utilizada esa función. Aquí tenemos autosuma, que eso lo encontramos también en la pestaña inicio, en la pestaña fórmulas, autosuma, y aparecen las funciones básicas. Quiero sumar, promediar, contar números, cuántos registros hay en una base de datos, el valor máximo de un rango, el valor mínimo de un rango, y si presiono más funciones, nos aparece vamos a ver, aquí está ubicada, como estaba ubicada en la celda E12, por eso hizo eso, pero digamos yo estoy en una celda en blanco y voy a más funciones, aparece el mismo cuadro de diálogo de insertar función. Usado recientemente. Aquí aparecen las funciones usadas recientemente. Funciones financieras.
Aquí están todas las cuerdas. Si ustedes son financieros, podrían ustedes utilizar alguna de las funciones que aparece acá. Hay unas que son más conocidas. Por ejemplo, me voy a ir aquí a esta. Voy a hacer otra hoja. Hay unas que son como más básicas y más conocidas. Funciones financieras. Por ejemplo, claro, usted puede ahí ver y probar cada función, ¿verdad? Pero, por ejemplo, fíjese que aquí está esa función que es bastante frecuente, que se utiliza, la NPER, que dice que sus argumentos son tasa, pago, valor actual, valor futuro, tipo. Lo que hace es devolver el número de pagos de una inversión basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Entonces, cuando selecciono esa función de NPER, por ejemplo, aquí tengo que escribir el valor de la tasa. Usualmente no son valores exactos los que escribimos en las cajas, sino que escribimos referencias. Por ejemplo, una tasa del 5%. Y vea que aquí hay una aclaración. Estos son los argumentos de la función y aquí dice que esa función devuelve el número de pagos de una inversión basado en pagos constantes y periódicos y una tasa de interés constante. Y aquí dice que la tasa, que es donde estoy ubicada, es la tasa de interés por periodo. Por ejemplo, use 6% entre 4 para pagos trimestrales. Entonces, digamos que aquí vamos nosotros igual a definir, ¿verdad? Si esa tasa es mensual, si es anual. Imagínense que si fuera anual, tendríamos que dividirla entre 12, ¿verdad? Y digamos que los pagos, aquí estoy haciendo ejemplos con números directos. No se hace así ya en la práctica. Recuerde que no utilizamos Excel. Es mejor no utilizarlo con números directos, sino que con referencias. Pero en este ejemplo estoy utilizando números directos. Por ejemplo, un pago de $100. Dice que el pago, a medida vamos cambiando de caja, nos va dando una breve ayuda. Es el pago efectuado en cada periodo. No puede cambiar durante la vigencia de la inversión. El valor actual sería el valor de la suma total de una serie de pagos futuros. El valor actual sería, por ejemplo, la cantidad de una inversión o la cantidad de un crédito, un préstamo. Por ejemplo, $1,000. El valor futuro es el saldo que se desea lograr después de efectuar el último pago. El valor futuro, pues casi siempre tiene que ser cero, ¿verdad? Porque, bueno, depende. Si es una inversión, la inversión que se espera a futuro en un periodo de tiempo. Pero si eso fuese un crédito, pues el valor futuro tiene que ser dejar a cero, ¿verdad? El crédito. Si es un tipo, el tipo, esto es, dice que es un valor lógico para pago al comienzo del periodo 1, para pago al final del periodo 0 u omitido. Si se omite, automáticamente le va a asignar un 0. Entonces, aquí tenemos el resultado de la fórmula. ¿Por qué da un número negativo? Porque hay que representar los desembolsos como negativos. Los pagos, porque son desembolsos. Entonces, si yo allí le pongo menos 100, pues entonces me cambio el resultado. Y lo que estoy calculando es el número de periodos. Es decir, que en 10 meses, si lo podemos interpretar de esta manera, en 10 meses, se pagará un préstamo, si fuese el ejemplo,
de un 5% de interés anual, son datos irreales, ¿verdad? Con pagos de $100, con un crédito de $1,000. Entonces, en 10 meses se estaría pagando ese préstamo. Sí, si se toma ese ejemplo, por ejemplo. Entonces, esta función MPERES, como también es una función como de las más básicas. Ustedes pueden ver que cuando se van por categoría, hay muchísimas funciones, muchas, muchas. Que a lo mejor los que se dedican mucho a finanzas, los economistas, puedan sacarle el mayor provecho a las funciones. Sí. Yo tenía una consulta, que el día que estuve practicando lo del portapapeles, me surgió la duda. Bueno, yo trabajé bastante con lo que son análisis financieros, pero generalmente los docentes pues nos daban como que un formato ya para seguir. Pero lo que quería saber era cómo pegar en una hoja nueva un dato anterior de otra hoja sin tener que pegar solo el valor, sino que esté como vinculado con la hoja anterior. ¿En una hoja nueva? Ajá. Digamos que en este caso, en el cuadro de nombre, el total del sueldo líquido, yo necesite ese total en una hoja nueva, pero que esté vinculado. Así cuando yo modifique algo en el cuadro de nombre, en los sueldos, en la otra hoja donde copié el valor también se cambie. Ok, voy a seleccionar este rango, lo voy a copiar, control C, me voy a ir a la otra hoja, por ejemplo aquí, me ubico en la celda donde quiero pegar, ¿verdad? Y fíjense que otra manera de poder ver qué es lo que hay en el portapapeles es que usted haga clic en esta flechita para que usted vea qué hay en el portapapeles. Todo lo que ustedes han ido copiando, ustedes puedan irlo viendo acá en un panel. En esta flechita pueden hacerlo. Entonces veamos. Sería que le pegue aquí, vamos a ver, nos da una referencia, tenemos que ir a revisar esa referencia, porque tiene que ser, estas son las opciones de pegado de vínculo, pero allí lo que va a ir haciendo es que, si usted se fija en el cuadro, cuando yo me ubico en el vínculo, yo creo que esta es la que le serviría porque, ¿verdad? Entendería yo que en la otra hoja no necesariamente va a tener este formato, ¿verdad? No necesariamente, sino que puede ser cualquier otro, ¿verdad? Sí, sí, puede ser otro. Puede que ahí sea la planilla y por allá tenga el balance, digamos. Correcto. Entonces, creo que le funcionaría esta de pegar vínculo. Le voy a presionar ahí para que usted vaya viendo. Aquí en la barra de fórmulas, vea que tienen las referencias, está vinculado a los valores, tanto que si aquí se cambian, por ejemplo, el sueldo aquí es 1,500, tiene que cambiarse este valor. Y también el de la otra hoja, 1,207. Entendería que el pegado que le tendría que funcionar, voy a seleccionarlo otra vez, control C. Tiene que ser este de pegar vínculo. Entiendo yo que ese es el que mejor le funciona, según el planteamiento que, no sé si le comprendí, no sé si considera que le va a servir. Sí, sí, que me sirve, ingeniero. Gracias. Sí, ese es el que creo que más le sirve, porque a medida usted vaya actualizando aquí, automáticamente se le va a ir actualizando en la otra hoja. Muy bien. Entonces, les decía que, bueno, me había quedado aquí en la pestaña fórmula.
Espero haber aclarado el tema que correspondía para esta día, que es, esto es la categoría de herramientas que teníamos que ver. Así que espero que les sea funcional, les sea útil, que lo apliquen. Vamos a quedarnos hasta acá. Y les espero mañana en una nueva sesión de Excel. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.